Listo, jovencitos, vamos a resolver los siguientes ejercicios que les he propuesto. Empezamos. Era desde la número 22. 22 dice, elige la oración que re es redundante o no pertinente respecto a los sentidos de las otras. La respuesta es la C. La Iglesia Católica siempre ha combatido el culto de los santos. 23, elige la oración que re es redundante o no pertinente respecto al sentido de las otras. La respuesta correcta es la A. 24, elimina la E. 25, la D. 26, D de duro. Y 27, C de chino. Voy a repetir por si alguna persona estaba distraída y no las tiene respuestas. 22, C de chino. 23, A de animal. 24, E de enano. 25, D de duro. Y 26, D de duro. Y la última, la 27, C de chino. Si alguien tuviese dudas de algún ejercicio y quiere que se le explique, me dice por favor. Repito una vez más, si alguien tiene problemas, por favor, tiene que activar su micro. Bueno, quiero entender que su silencio indica que no tiene ningún problema. Voy a mandarles la práctica de hoy a través del chat. Me dicen cuando ya está cargado. Confíreme que haya llegado a su chat la práctica que vamos a trabajar hoy. Sí, profesor. Ábranlo para empezar a trabajar ya. Hablan su práctica para poder trabajar. Cristian Alonso me dice, sí, ya abrió. Muy bien, Cristian. Vamos entonces con esta práctica de hoy. Ay, 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 ay. Caramba. Y sigue, joder. Ya, ahí está. Listo. Espero que ya todos le hayan abierto la práctica de hoy y empezamos a trabajar. Voy a compartir de nuevo mi pantalla y aquí está. Bueno, así debe salir, es práctica dirigida número uno. Práctica dirigida. Ay. Uno. Hoy día vamos a practicar comprensión de lectura. Lo estás viendo allí, comprensión de lectura. Estamos en la Academia Bryce del Grupo Bryce y como ustedes sabrán, el Grupo Bryce es una institución de colegios y academias y estamos cumpliendo 19 años de éxito del Colegio Bryce, Academia Bryce, del Grupo Bryce que está de aniversario. No se olviden de querer integrarse en rv.chino, ahí tienen de RB, puro RB, y en Orlando Chino hay política, economía, y para leer bastante ahí. Recomendaciones para la lectura. No te olvides que el buen lector es aquel que tiene, pues, una cosa importantísima, que es la voluntad para leer. Voluntad. Interés, también lo he dicho anteriormente, y sobre todo un objetivo. ¿Sí? Si tú tienes voluntad para leer, leerás. Si tienes interés, lo buscarás y si tienes un objetivo, pues alcanzarás el objetivo que tú te has propuesto. Si tú te has propuesto ser uno de los mejores, pues lo conseguirás. Otra de las recomendaciones que les doy ahora es
También esto, cuando ya estás leyendo es concentración, atención y fijación. La fijación es visual. Como ustedes sabrán, la lectura es gran parte psicológica. Entonces, hay que concentrarse, hay que practicar la concentración. Sin ella no vamos a poder mejorar la atención. Fijarnos, la atención es que nuestros sentidos estén abocados a la lectura. Y la fijación es cuando tú plasmas tu visión hacia algo, hacia un párrafo, hacia un texto. Entonces te fijas en los detalles, en las cosas minuciosas, y así no vas a cometer errores. ¿Sí? Siempre y cuando has cumplido la uno, que tienes voluntad, interés y objetivo, porque si no lo tienes, nah, pues de nada, ¿no? O sea, te concentras, pero no tienes voluntad, o sea, por las puras, o sea, no estás cumpliendo. Ya cuando estás leyendo, es mente en blanco, relajado, con disciplina. Mira, ya estoy leyendo, porque el 1 y 2 son exteriores, fuera del texto, ¿no? En el texto, mente en blanco. O sea, no puedes leer si estás pensando en la comida. O sea, es complicado. Relajación, el cuerpo está relajado para que la lectura fluya. Disciplina es que tú te controles, ¿no? O sea, yo ahorita yo estoy en mi computadora acá. Yo no puedo decir, oh, lee, pues. Oh, ya pues, o sea, no, como cuando asistíamos a clase y las clases eran presenciales, yo me acuerdo que había muchas personas que, estando en clase, hablaba con su compañero. Yo le decía, oh, cállate, pues ya estamos leyendo. O se ponía a hacer otra cosa, se ponía a hacer matemática porque supuestamente le gusta la matemática. Entonces, y en lugar de hacer verbal, ¿no? Entonces, u otros se ponían a usar su celular y no leían, por más que se les daba la práctica. En el feed, yo estaba ahí, por eso yo iba caminando por la clase, oh, lee pues, ah, no, profe, que es un ratito. Ay, y así era, ¿no? Y en la actualidad que estamos por vía virtual, yo estoy aquí en mi biblioteca y tú estás en tu casa, yo la verdad que no sé si estás cumpliendo con estos requisitos, ¿no? O estás conversando de repente con tu mamá o con tu hermano, o chateando con un amigo, no lo sé, pero eso se llama indisciplina. Indisciplina contigo mismo, porque al final a mí no me estás mintiendo, a mí no me estás engañando, o sea, al que le está engañando es a ti mismo y a tus padres, ¿no? O sea, le mientes a tus papás, porque tus papás invierten, pues, ¿no? Pagan una pensión, te alimentan, te visten, y tú no estás haciendo el deber que tenías que hacer. Entonces, si no cumples con el deber, o sea, ¿de qué razón hay? ¿Para qué les mentirás? Pero trata entonces de ser disciplinado y hacer las cosas como se tienen que hacer. Ahora, ya con la lectura, recuerda que hay una antes de la lectura. Sí, así, antes de la lectura, hay una, en el momento de la lectura, también hay una poslectura, pero como nosotros estamos practicando para ir a un examen, pues, estamos practicando para ir al examen, nosotros tenemos que fijarnos bien, estos se llaman momentos de la lectura. Pero para un examen es distinto. Pues, en los momentos de la lectura, antes de la lectura, yo hago debo tener el 1-2. En la lectura, el 2 y el 3, ¿no? Y en la poslectura, ¿qué es? Es las preguntas, ¿no? Acá no le he puesto, ¿no? Tienes que hacer preguntas de lo que has entendido. O sea, cuando yo explico acá a ustedes, muchas veces yo les pongo subrayado, el tema, la idea. Entonces, la poslectura es porque tú tengas el tema, la idea,
las ideas inferenciales, la idea terciaria, o sea, ya lo tengas todo listo para resolver, ¿no? Esa sería la poslectura en uno tipo examen. Muy bien, vamos entonces a la práctica. Empezamos con el texto número 1. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, ya estamos empezando con el texto 1. Texto 1. ¿Alguna pregunta? Bueno, está leyendo entonces texto 1.
Listo, jovencitos, voy a resolver el ejercicio. El número 1. Las respuestas son las siguientes. La 1 es la B. La 2 es la C. 3, B de Bryce. 4, D y 5, B. Repite de nuevo. 1, B. 2, C. 3, B. 4D y 5B. ¿Alguien tiene una duda acá? Para que le podamos explicar el texto. Repito una vez más las respuestas de este texto. Está saliendo en la pantalla 1B de Bryce, 2C de chino, 3B de Bryce. 4D y 5B. ¿Alguien tiene una pregunta? No hay, todos lo han hecho bien. Entonces pasamos al siguiente texto, texto número 2. Todos con el texto 2. Selene, ¿esto que dice Bryce ya no lo vas a usar ya?
Listo, jovencitos, vamos a resolver el siguiente texto. El siguiente texto lo estoy colocando en la pantalla. El texto número 2. Y las respuestas del texto 2 son 1, B de dedo, 2, B de Price, 3, D del duro, 4, C de chino y 5, D de... Pita, 1. De duro, 2, B de brezo, 3, D de duro, 4, C de chino y 5, D de duro. Si alguien quisiese le explico estos preguntas, que tenga dudas, me dice por favor. Vuelvo a repetir, preguntas, dudas. No hay. Seguimos entonces con el texto 3. Blas Alejandro está preguntando qué significa fratria. Fratria es lo que hoy conocemos patria. En el término griego antiguo se llamaba fratria, hoy es lo que conocemos patria. Patria es el conjunto de personas que pertenecen a una nación, y nación creo que todo el mundo ya sabe qué significa. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Vamos entonces resolviendo el texto 3. El texto 3. El texto 3 tiene las siguientes respuestas: 1B, 2A, 3E, 4E y 5E. Repito de nuevo: 1B, 2A, 3E, 4E y 5E. Listo. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto a este texto? Si alguien quiere que se le explique alguna de las preguntas, que tenga problema. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. No es respecto a este texto exactamente, es como para medir mi tiempo, más o menos. ¿Usted cuánto calcula que deberíamos de demorarnos por cada texto? Es dependiendo, promedio de 5 a 6 minutos. Tiene 5 ejercicios. Ese es el promedio, ¿no?
Alguien lo puede hacer, digamos, en cuatro, digamos, que tenga una buena lectura, u otros en cinco, otros en seis, pero el promedio estamos en cinco. Ahora, yo les dejo más o menos 6 minutos de promedio en cada texto. Eso es lo que estoy dejándoles a ustedes, o los ejercicios, ¿no? Para que ustedes tengan tiempo, porque, digamos, yo digo, cuatro, pero luego cuatro. Acá hay más de 70 alumnos. Algunos no lo van a hacer en cuatro, lo hacen en cinco, otros en seis ajustados. De repente algunos en cuatro, ¿no? Pero en todo caso, yo trato de buscar un elemento Listo, intermedio. profesor. Ya. Bueno, ¿alguien tiene acá una pregunta con este texto? Para que si no nos vamos al cuatro. No hay. Entonces estamos leyendo el texto cuatro, todos el texto cuatro. Listo, jovencitos, resolvemos entonces el texto 5. El texto 5 está, perdón, el texto 4. El texto 4 tiene como respuestas: el poder de Napoleón reside en su
Posición de héroe disponible. Eso está textualizado, no necesita mucha explicación de esto. Para Napoleón, el hecho de seguir siendo un enigma tiene como propósito mantener al margen a la política. Esta respuesta está también interpretativa en la parte del medio del texto, que era una forma de mantener tranquilizados al directorio y entonces mantener esa red en la política. 3. El término CODEA se puede reemplazar por, aquí está CODEA, en París se CODEA con los intelectuales, o sea, se junta con ellos. Respuesta correcta, se relaciona. 4. La vinculación con los intelectuales que generó la despreocupación del directorio. Eso está en la parte de acá, es interpretativa también esta. La número 5. Se puede deducir que el directorio tenía, ¿qué tenía el directorio? Ah, que Bonaparte conquistara el poder. Eso es lo que más temía el directorio. Porque Bonaparte lo que quería en algún momento es ir a conquistar Oriente. Entonces, con un ejército de cabeza francesa. Entonces, esto le daba miedo al directorio, porque si era un héroe disponible y que él empezase a hacer algo más diferente, entonces le temía que fuese y que el pueblo lo apoyase. Respuesta correcta, de duro. Si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer, si no, ya está haciendo el texto 5. Texto 5. ¿Alguien tenga una pregunta? Texto 5.
Listo, jovencitos, vamos a resolver el texto 5. El texto 5. Las respuestas son las siguientes: 1E, la búsqueda del equilibrio anímico. 2C de chino. 3A, el amor es por naturaleza voluble. 4E, evolucione. Y 5A, podría tener un futuro prometedor. Repito de nuevo: 1E de enano. 2C de chino. 3A. 4E evolucione y 5A. Si alguien tiene dudas con alguna alternativa, me dice por favor para poder explicar. Preguntas, dudas. No hay. Bueno, jovencitos, entonces terminamos toda la práctica, aunque nos hemos pasado unos minutos. Espero que todos hayan hecho. Aunque hay algunas personas que se salen de clase, su mamá tiene que llamar. Una cosa, yo les doy tiempo para que hagan. Tienen una práctica de 5 textos, de 5 preguntas, y hemos estado haciendo la práctica de la guía. Lo más probable es que esa persona que esté saliendo de clases porque no quiere hacer el texto, no quiere. Es más, yo le invito a ver que me mande las respuestas, cuántas correctas hace de todo el texto. Pues acá muchas personas no preguntan, pero las hacen mal. La cuestión no es correr un texto y hacer las malas preguntas, ¿sí? Ahora, si en el caso hubiese de que alguien lo pueda hacer en menos de 4 minutos y hace bien, me supongo que dominará todos los cursos. Debe estar en el grupo 1, me supongo que ingresará en el primer puesto a la carrera que está deseando, porque la persona que lee domina casi todos los cursos. No digo todas, casi todos, lo mismo. A excepción de la geometría, la trigonometría, que sería cursos netamente, vamos a decirlo así, numéricos, pero los otros lo dominaría y sería un genio, pues, ¿no? Bueno, pero si es que lo hay, yo quisiera conocerlo, así que yo les insto, invito a las personas que, si es que es así, me manden las respuestas antes de tiempo y vamos a ver cuántos aciertos hacen. Gracias por todo, jovencitos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan un excelente día. Ya nos hemos pasado. Me toca el siguiente grupo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias por la Hasta luego, profesor. conversación. Gracias por su Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Cuídense. Chao. Ya nos vemos. Chao.